Bueno, y una vez más volvemos sobre el tema de la educación esta noche, que tanto, ¿no es cierto?, dio a nuestro país y que en este momento también tantos problemas les ha brindado. Estamos saliendo de una situación tan grave como ha sido la toma de los colegios, ¿no es cierto?, y por eso quería consultar con autoridades como quien tengo a mi izquierda, ¿no es cierto?, el profesor Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a mi derecha tengo al exministro, doctor Mariano Narodowski, doctor en educación, exministro de educación, como les decía recién, de la ciudad de Buenos Aires, y profesor de la Universidad Torcuato de Itela. Bueno, hemos tenido momentos duros, señores, ¿no? Además, a mi edad, en mi generación, con una cierta tristeza, ¿no es cierto?, cuando la educación ha sido un pilar sobre el cual se ha formado nuestro país, ¿no? Absolutamente, creo que ese es un problema que hay que pensar cómo resolverlo, ¿no? La toma de las escuelas, además de ser una herramienta que toman los jóvenes rápidamente, sin otros procesos para manifestar la protesta, la queja, es un procedimiento ilegal que además los deja muy desamparados, ¿no? Hay que pensar que son jóvenes, son menores de edad, más allá de si hay adultos que participan indirectamente de estos hechos, ellos se quedan en un edificio generalmente muy grande, sin el cuidado y la protección de los adultos, que es nuestra responsabilidad. Entonces hay que pensar en términos educativos, pero también en términos de la justicia, qué hay que hacer de ahora en adelante, porque si no, dentro de un año vamos a volver a hablar de las tomas de las escuelas y no vamos a haber avanzado en esto, ¿no? Claro, y es un programa, digamos, sí, iba a decir un problema, pero es un programa, ¿no es cierto?, que es, desgraciadamente, que se repite cíclicamente. Yo me acuerdo de Narodowski cuando usted era ministro acá en la ciudad de Buenos Aires, haberlo tocado ya hace muchos años, ¿no? Sí, no tanto como ahora, pero sí, y antes también, hace mucho tiempo que está así. A mí me parece que una de las circunstancias es que además es un show televisivo muy importante. Claro. Tiene un formato televisivo, los adolescentes desafiando a la autoridad y a periodistas avezados, siempre es muy interesante para la tele. Me parece que está todo tomado con mucha superficialidad, con mucha liviandad, y evidentemente termina siendo un show. Pero a mí me parece que el punto es mirar para adelante, como decía recién el profesor Sorsoli. Yo creo que la respuesta no es política, en el sentido de que me parece que no es correcto que las autoridades políticas negocien con adolescentes de 15 años, me parece que ni siquiera se les hace un bien a ellos, y me parece que la solución tampoco es legal, porque entramos en ciertos vericuetos. O sea, aparentemente la toma es una usurpación del espacio público, pero aquí hay jueces de la Ciudad de Buenos Aires que han dicho que no. Entonces entramos en un laberinto jurídico del cual es muy difícil salir. Va a pasar como con los cortes de calle, que estamos casi todos de acuerdo en que está mal, pero se siguen haciendo todo el tiempo. Entonces me parece que la solución está en las escuelas y en los educadores, en darles poder a ellos para que ellos puedan resolver las situaciones que se van presentando. Además, hay situaciones que son inaceptables, por lo menos para nosotros que no pertenecemos al gremio de la educación, pero que de repente el director de un colegio le dé la llave del colegio a uno de los chicos que participa en la toma, realmente es inaceptable, porque además el colegio es un bien público, entre otras cosas. El director no tiene por qué disponer de un bien público, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya se caracterizó a ese adolescente al cual se le da la llave, incluso se labra un acta que firman el director y el adolescente, con el traspaso del mando, digamos. Bueno, ya se le dio un carácter de actor político, y me parece que, en principio, creo que no lo son. En todo caso, son actores políticos en formación. Alguien, como decía recién el profesor Sorsoli, alguien los tiene que cuidar, los tiene que proteger, y esa deserción adulta me parece que ni siquiera ayuda a esos adolescentes que están supuestamente luchando y comprometidos políticamente. Creo que no ayuda a nadie, y por eso creo que la solución más bien pasa porque los educadores de las escuelas realmente tengan un compromiso en serio. Es cierto que ellos dicen
que muchas veces no pueden, que hay mucha jerarquía, que hay mucha normativa, que hay mucha burocracia, que de arriba no los apoya. Creo que todo eso es cierto. Bueno, hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Claro. Sí, lo que plantea Mariano es cierto. Muchas veces los rectores y directores quedamos en un lugar entre los chicos, las familias, los propios profesores, bueno, las jerarquías, ¿no? El ministerio. Pero lo que no es aceptable es que efectivamente se haga un acta de transferencia, porque además hay un adulto que le está transfiriendo el dominio y el cuidado de un patrimonio a un menor de edad, algo que es absurdo, inaceptable. Que no lo haría con un departamento en alquiler, por pero ejemplo. Pero de ninguna ¿no? manera, si bien nuestros jóvenes desde hace un tiempo pueden votar, digamos, tienen otros derechos que han ido adquiriendo en la última década, no pueden disponer de un edificio público, más allá de la legitimidad de la protesta, digamos, porque esto es lo que hay que separar, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el instrumento de la protesta? Y que creo muchos rechazamos, aunque no todos, y hay que decirlo, porque dentro de la propia escuela hay docentes y hay familias que apoyan sí. esta metodología, y no solamente la apoyan, la promueven, ¿sí? Y esto también hay que decirlo claramente, porque así se teje un conflicto de intereses en el entramado de la escuela, muy difícil de resolver para las autoridades. Ahora, por otro lado, hay que examinar cuál es el nudo del conflicto, y en eso me parece que hay que ahondar en la reforma que el Ministerio está planteando para la secundaria. No, además nuestro país, que ha sido un modelo, como decíamos antes, durante tantos años en América Latina, ¿cierto? No puede bajar los brazos. Justamente a veces pienso que la televisión también cumple un papel importante mostrando determinadas cosas. Fíjense que fuimos al archivo acá de Canal 13, de Telenoche, y encontramos una nota en una escuela. Habla del Senta, que es un pueblito de Jujuy, y donde los alumnos del colegio secundario toman clases en un albergue de chicos de primaria. Fíjense qué circunstancias tan distintas. Ahí va. Diego, la 115 es una escuela primaria. Sí. ¿Cuántos chicos vienen? Y son 69 chicos. 69 chicos que vienen y vuelven a su casa, o algunos se quedan. Algunos se quedan. Sí. ¿Cuántos se quedan? Y depende de los meses del año. Cuando hace más frío hay 20 chicos, 19 chicos, a veces 14, a veces 10. Por ejemplo, esta noche, ¿cuántos se van a quedar? Esta noche se van a quedar 10 chicos. 10 chicos. Sí. En esos lugares para ubicarlos, ¿no? Sí. Son como dos Tengo salones. Dos dormitorios, uno para nenas y otro para varones. Desde el 2011 conviven las mismas instalaciones un colegio primario y uno secundario. Sí, sí, sí. ¿Y se hicieron nuevas construcciones para albergar a los chicos que venían del secundario? Los padres con los profesores han construido un aula. ¿Los padres? Los padres con los ¿Un aula? Un aula, sí. ¿Para cuántos chicos? Y actualmente son 52 chicos. Bueno, así que no entran todos en ese aula. La verdad que no, no. ¿Y cómo se las arreglaron? La primaria les prestó dos aulas y más el dormitorio, parte del dormitorio, que lo han de alguna manera formado como aula. ¿Por qué se están apurando tanto para levantarse? Sí, porque ya llegan las chicas de secundario. ¿Y qué, vienen para acá? Sí, así. ¿Pero este no es el lugar donde ustedes duermen? Sí, por eso. El albergue es una clase porque no hay más curso. Entonces ustedes ordenan, dejan todo ordenado, ordenan todo. Realmente son imágenes terribles, muy aleccionadoras de lo que significan las diferencias siderales entre lo que puede ser Capital Federal o las grandes ciudades del país y el interior del país, ¿no? Sí, algo que creo que alguna vez también hemos charlado, Magdalena, viendo esto por la positiva, que es el enorme entusiasmo y potencial que tiene el pueblo argentino por educarse. Que yo siempre te lo remarco, no es común. Nosotros estamos muy acostumbrados a que el pueblo argentino sea que pida más educación, que
encuentre estas alternativas, pero otras sociedades semejantes a la nuestra, incluso de la región, no son así. Hay mucha más pasividad, mucha más aceptación. Bueno, por eso tuvimos el liderazgo tanto tiempo, ¿no? Exactamente, por eso, y lo mismo te podría decir respecto de la secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, porque el problema de la secundaria de la Ciudad de Buenos Aires no son la minoría esta intensa de adolescentes tomadores de escuela, sino que la mayoría de los estudiantes que ingresan a escuelas públicas no la terminan. Y de los que no la terminan, la mayoría son varones. Mucha diferencia de varones con respecto a chicas. Es decir, adolescentes, varones, pobres, que empiezan la secundaria, que tienen ganas de terminar y que no consiguen terminarla. Ese es el problema en el cual hay que poner el énfasis para poder resolver estos problemas. Sí, me parece que lo que plantea Mariano es muy cierto. Por eso me parece que la reforma que se tenga que plantear en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver estas grandes diferencias, estas asimetrías del sistema. No creo que un solo modelo de escuela secundaria pueda resolver justamente estas grandes diferencias. Hay que pensar en alternativas que den cuenta de las condiciones en que diferentes grupos de estudiantes puedan tener un recorrido, una trayectoria escolar para que puedan finalizar esos estudios secundarios que hoy son obligatorios, desde el discurso al menos, desde las leyes, pero que no se concretan efectivamente. Y además, un segundo paso, que además de finalizar esos estudios, sea con ciertos niveles de riqueza en conocimientos, en capacidades, cuestión que es muy complejo y bueno, Mariano lo sabe perfectamente, ¿no? Pero me parece que por ese lado, todas estas discusiones que han llevado a las tomas realmente no contribuyen a eso más que poner en la agenda pública esta situación. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de las pasantías en las empresas para el último año, ¿no? Yo creo que, a mí me parece que el punto central de esta reforma no son las pasantías. Es decir, las pasantías ya se vienen haciendo en las escuelas técnicas. Yo estoy a favor de que se hagan pasantías. Me parece que el problema que tenemos que discutir es el formato de todo esto. La información que tenemos del Ministerio de Educación es bastante escasa. La ministra se ha comprometido a dar más información y a abrir un poco más el debate. Pero me parece que más allá de las pasantías, que te reitero, yo creo que es un buen camino, yo creo que la reforma va en un sentido correcto. Me parece que el punto es lo que plantea el profesor Sorsoli, es decir, que no puede haber un formato único para todas las escuelas. Claro. Las realidades son muy diferentes, los proyectos son muy distintos, los estudiantes son muy diversos, y yo creo que tiene que haber un zócalo común que nos hace ciudadanos argentinos a todos, pero a partir de ese zócalo común que las escuelas puedan ir construyendo proyectos diferentes. Entonces el Estado tiene que dar herramientas para la construcción de esas alternativas. Pero perdón por la ignorancia, pero por ejemplo puede haber directores que piensen en forma distinta, por ejemplo con respecto a la repitencia, ¿no? Por ejemplo, es un dato, ¿no? Sí, podría ser. Pero la comunidad me parece, ¿no? Que no es solamente el director el que impone ahí ciertas condiciones para la cursada. De hecho, existen modelos dentro de la ciudad no tan extendidos con sistemas de promoción diferente. Hay escuelas, las famosas escuelas de reingreso, no tienen un sistema de repitencia como el habitual, el clásico, sino se cursa por materias. Hay experiencia que da cuenta de esto, pero esto me parece importante plantear. La reforma no es solo la pasantía. Yo creo que se hubiera resuelto la cuestión de la pasantía si se decía que la pasantía era optativa de acuerdo a la modalidad del secundario que yo quiero hacer, porque mirado desde la universidad, ahora me pongo de ese lado, es yo como docente universitario quiero que los chicos que efectivamente van a seguir estudios superiores vengan con más matemática, con más castellano, con más historia, con más biología, y la pasantía de tipo laboral o la práctica educativa me parece que no cubre esa expectativa, pero tiene que ver, me parece, con el recorrido, con la decisión que tome ese adolescente, que puede equivocarse y que tendrá que asumir las consecuencias de equivocarse en una elección, pero hay otras cuestiones en el proyecto que son más determinantes. La promoción es uno, el agrupamiento de disciplinas en áreas de conocimiento. Bueno, todo eso hay que discutirlo y en profundidad, me parece. Sí. Yo estoy a favor de que haya pasantías obligatorias. Pueden ser laborales,
mi opinión, también podrían ser de servicio social. Algunos, también. Eso sí podría ser optativo, si querés ir a trabajo o si querés hacer algo más de compromiso social. Por ejemplo, lo que veíamos recién, ¿no es cierto? De por ejemplo o sea, que haya un mayor contacto con la realidad por fuera de la escuela, a mí no me parece mal. Sí, yo creo que el Estado tendría, el gobierno tendría que disponer la mayor cantidad posible de recursos para que cada escuela, con cierta autonomía, a partir de ese zócalo común, pueda ir decidiendo lo que es mejor para cada uno de sus alumnos. Porque yo estoy seguro que lo que es bueno para los estudiantes del Nacional Buenos Aires no es exactamente lo mismo que es bueno para los chicos de la media 3 de Soldatis, que está dentro del barrio 1114. El objetivo es el mismo, pero los métodos son tienen que ser distintos, porque los chicos son distintos. Sí, me parece que en eso hay algo en lo que avanzar, que tiene que ver con darles a las escuelas cierta autonomía. Si hay algo que caracteriza a las escuelas preuniversitarias, como el Buenos Aires, el Pellegrini, el Monserrat de Córdoba o el Nacional de La Plata, es que los directores decidimos unas cuantas cosas, damos cuenta, por supuesto, a la universidad a la cual pertenecemos, pero esa cierta autonomía nos permite, bueno, delinear un camino que vamos ajustando, y me parece que eso es algo que hay que paulatinamente darle a las escuelas, porque no es la escuela, digamos, tiene mucho conocimiento acerca de la población que va a esa escuela, o sea, esos pibes, esas chicas, ¿qué necesitan efectivamente? ¿Qué puede resultar para su formación como primero futuro ciudadano, ¿no? Indispensable, lógico. Pero además el mundo del trabajo está cerca para unos y más lejos para otros, el mundo de la universidad o de los estudios superiores está más cerca. Creo que las escuelas, por supuesto, supervisadas, asesoradas por el ministerio, tiene que tener mayor grado de decisión, porque además las compromete, y eso es muy importante. Claro. Cuando la escuela toma la decisión, se compromete, se tiene que hacer responsable. Exacto. Bueno, nos esperan unos días, mejor dicho, a ustedes, señores, que somos especialistas, días complicados, pero bueno, lo importante es que se deje de lado las tomas y que cada uno, de acuerdo a las características de su escuela, pueda salir adelante, ¿no? Sobre todo, tener una educación como la que deseamos para todos los argentinos. Así que muchísimas gracias, Narodowski, muchísimas gracias, Orsoli. Muchas gracias. Y bueno, y este fin de semana me parece que va a ser un preludio a un lunes un poco más tranquilo. Ojalá no me equivoque. Esperemos. Gracias. Gracias a vos. Ya seguimos.